Yo sueño mucho con ese concierto que tenía que dar en Sevilla hace ya 40 años. No fue posible, ¿no? Tenía que cantar en el Lope de Vega, pero yo no sé, lo prohibieron. Es decir, él no pudo entrar en el Lope de Vega a cantar. Al final no me abrieron las puertas al teatro. Es una cosa que tengo pendiente. Porque nos dejaron en la calle, tanto a mí, a mi guitarrista y al público. Y él dice, me han prohibido, yo canto, le canto a ustedes. Y nos cantó en la calle. Ay, la sangre es por mi idioma. Cantadores que se la jugaban como él, yo creo que era el único, ¿no? Manolo Gerena era sencillamente un maldito. Pero es que Gerena era un kamikaze. Siempre decía cosas así, por derecho y embistiendo, vamos. No tiraba la toalla, ¿eh? Era increíble. Aquella prohibición me dolió mucho. Era mi ciudad, era la vuelta a mi ciudad. Y me dejó una cuenta pendiente. Y sé cómo voy a saldarla. Mi madre de Torrealáquime. Al lado de Olvera, los Gerena están allí precisamente. Y mi padre era de aquí. Mis abuelos venían aquí a la acogida de la aceituna. Y aquí se conocieron y se casaron y me hicieron a mí en un verde. Por eso yo soy tan ecologista. Dicen que yo nací en la calle La Silla. Yo con 4 años creo que ya me llevaron a la calle San Fernando, al número 2. Al lado vivía Meneses, en el número 4, la familia Meneses también. Escapamos del colegio para ir a buscar los matajes y en las viñas come uva y lo que pillamos, ¿no? Íbamos pues a los melonares, a los sitios donde había los árboles, que había las higueras, en fin, donde estaban los abarcoques, las cosas que se comen en el campo. No íbamos nunca a robar, nunca robamos. Siempre cogíamos lo que creíamos que necesitamos para el estómago y después ya nos íbamos. Que yo no puedo más ser rana, me voy contigo a donde tú me quieras. Había que ir por el agua, que no había grifo ni había luz. Entonces íbamos ahí a la fuente, lo que se llama la. Nosotros le llamamos la foronguilla, aunque se llama la fuelonguilla, y íbamos a por un cántaro de agua. Ya. Remedio.
amigo Miguel Morilla traía las trupes, que le llamaban la gente, y traían las grandes compañías de los cantadores, de Juanito Valderrama, Pepe Marchena, mi paisana la Niña de la Puebla. Y al sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y echan a volar. Yo creo que la primera vez que yo escuché flamenco fue a través de esto. La Puebla es un pueblo revolucionario y es un pueblo de cantadores y cantadoras, ¿no? Pero marca más en revolución. Miguel Hernández ha sido siempre mi maestro del verso. Uno de mis maestros, pero creo que el más principal, porque fue el que más entendí. Yo es que empecé a escribir antes que a cantar. Entonces hay motivos por qué yo canto flamenco. O por qué yo canto, en el sentido general. Porque yo podía haber sido un cantautor más una guitarrita bajo brazo. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí lo que me gustaba era el flamenco y entonces yo tenía necesidad de cantar lo que ya escribía. Buenos días. Baja, Manuel. ¿Cómo estamos? Uro, ¿cómo estás? El campo era muy duro todo, lo que pasa es que tú eras un chaval y no te pesaba nada, ¿no? Hasta tal punto que luego te venías corriendo 10 kilómetros para jugar fútbol. Ahí fue donde yo ya cogí una conciencia social, digamos, súper, ¿no? O sea, por aquello que tú dices, qué injusticia, ¿no? Estamos aquí, somos trabajadores todos, cómo tratan a uno y cómo tratan a otro, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nos fuimos con Patani a trabajar los dos? Sí. Ni a la escuela fuimos. Ni a la escuela fuimos. Pasar hambre no pasé, pero vamos. ¿Qué estás ahí? Por ahí sí, para la pasadura. Entonces, los gañanes se iban a dormir a la parte de arriba, a los sobreados de los cortijos, donde guardan el trigo, etc., y se iban a dormir a un saco de paja, ni siquiera un colchón, a un saco de paja con una manta y vestido. Y, ¿entiendes? Estaban un montón de días hasta que iban al pueblo. La época de la posguerra, la situación social en los pueblos de Andalucía era tan terrible que los cantadores y los bailadores no tenían más remedio que ir a alegrar la fiesta de los señoritos. Entonces, era una cosa considerada un poco casi del régimen, ¿no? Porque, claro, primero, el hambre, y segundo, la opresión de la policía, que cualquiera le decía que no iba. Antonio Mairena, después de la guerra, pues para ganarse el sustento, acudía a las fiestas que organizaban los llamados señoritos. Uno de ellos, en una de estas fiestas, obligó a Mairena a cantar el Cara al Sol y le puso una pistola sobre la mesa y Antonio Mairena cantó el Cara al Sol. Yo no sé lo que hubiera hecho nuestro amigo Manuel Gerena si se hubiera visto en esa dramática circunstancia. Anualmente, en los festivales que organizaba la esposa del dictador, doña Carmen Polo de Franco, a beneficio de, pues siempre el flamenco y la copla tenían una representación extraordinaria, era una imagen de España. En los años 60 era la imagen de la Andalucía de pandereta, de la Andalucía folclórica, de la Andalucía del flamenco, de las palmas, de la gracia, del salero y de todo ese tipo de historias. La letrilla de las primeras que yo hice cuando yo iba a trabajar por la carretera de Los Santos a Morcillo. Entonces decía, carreterita Los Santos, ¿cómo te vi a lo vi yo? Si en ti pasé más fatiga que en la tierra nuestro Dios. Carreterita Los Santos, como te vi yo, como te vi yo. Ay, si en ti pasé más fatiga que en la tierra pasó un Dios.
y como te vea. Él coincide con el momento en que se abre en el flamenco una línea, no sé si llamarle de izquierda, progresista, popular, que representa Manolo Gerena y Pepe Meneses. Son las dos figuras que van a abrir, porque el flamenco estaba un poco refugiado en las zonas más conformistas, conservadoras. El flamenco ha nacido desde abajo, ¿no? Entonces, políticamente, aunque tú no lo hayas llevado presente, pero siempre ha estado politizado, ¿no? Porque ¿qué cantado no ha habido que no haya dicho una palabra más alta que otra, ¿no? Dentro de un cante, ¿no? Yo creo que no se ha salvado nadie. Lo que pasa es eso sí, ¿no? Que Manuel Gerena no se callaba ni debajo de agua. Y entonces, claro, en esos tiempos, pues, era duro, ¿no? Hacer eso, ¿no? Una compañía aquí de Sevilla, la Eléctrica Industrial, a mí y a otros amigos nos contrataron y nos vinimos aquí a trabajar. Yo iba a trabajar a instalaciones estéreas que nos mandaban a los pueblos, a las ciudades, a hacer líneas de arte y baja tensión. Pepe, ¿te acuerdas cuando estábamos trabajando con Patani y cuando yo ya me fui? Y allí me dejaste. Eso lo cuentas tú mucho. Cuando nos mandaron a pintar los postes porque no había materia. Yo me hice muy amigo de Pepe Pinto, estando yo ya en Sevilla trabajando, y sobre todo de mi gran amigo Antonio Mairena, que vivía muy cerca de donde nosotros parábamos en la Cruz del Campo. Ahí estaba el taller cerca y por allí cerca vivíamos. Eran grandes influencias para que yo tuviese motivo también para empezar a cantar flamenco, ¿no? Y estábamos pintando los postes. Y me dice, ¿y yo qué? Dice, yo ya no pinto más ni un poste. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Yo me voy. Y se vino andando a Villamartín, que hay por lo menos 10 kilómetros por las arenas aquellas al sur y mío. Como digo, que veo, compañera mía. Creo que termina la mili al principio del 68, creo que fue. Y entonces me fui a hacer una gira a toda Alemania. Me fui con un amigo mío de aquí de la Puebla, que había venido de vacaciones y traía un autobús lleno de gente. Y entonces faltó uno y dije, vente con la otra Alemania. Buenas noches, amigos, amigas. Encantados de estar aquí compartiendo este rato. En homenaje a Manuel Gerena, un hombre que nos aficionó al flamenco a todos los jóvenes de nuestra generación. Afortunadamente el flamenco ya ha tenido una gran difusión en los años 60 incluso, y está llegando con mucha fuerza a sitios como Madrid o como Barcelona, además de, por supuesto, otras provincias, ¿no? Yo recuerdo que estaba un día en casa, nada más llegar a Madrid, el primer año así, y oí una canción por la radio. La canción era de Paco Ibáñez y era andaluces de Jaén, ¿no? Con la letra de Miguel Hernández, ¿no? La hermosa letra de Miguel Hernández. Entonces yo ahí me di cuenta de que había una posibilidad de hacer música de otra manera y de cantar de otra manera. Los sueños vuelan alto como pájaros. Los sueños ven la tierra desde arriba. Los sueños tienen ojos transparentes. Los sueños iluminan.
sí recuerdo comentar con amigos, pues eso, con los amigos con los que andaba empezando a tocar, como Hilario Camacho y Elisa Serna y tal, pues hay un flamenco, pues hay un tío flamenco que canta, pero que no, o sea, que canta otras cosas, que canta otras letras, que tal, y ahí apareció Manuel en nuestro universo, ¿no? Soy tú, soy él. Y Gerena de pronto, desde el lado del cantautor comprometido, desde el lado del flamenco, con letras politizadas y con letras sociales, yo creo que es el primero que nos hace a muchos de nosotros poner el oído, afinar el oído y empezar a valorar y amar y a acercarnos al flamenco, ¿no? Yo creo que Meneses, él, son dos de las piezas claves en aquellos años. Y nos conocíamos todos, salíamos a tomar copas, nos enseñábamos las canciones que hacíamos a ver qué nos parecía, ¿no? Fue un momento muy bonito, muy vital, había mucha unión, toda la energía de todo el país, ¿no? De tanta gente, estaba volcada hacia el deseo de que acabara ya de una vez por todas la dictadura, ¿no? Y, bueno, así entramos en contacto. Andaluces de Jaén, aceitoneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Paco Ibáñez debutó, para debutar en España, apareció por Barcelona y debutó en un local, digamos, de mala nota de Castelldefels. Entonces, ante la sorpresa de aquellas señoras y de aquellos señores que estaban allí para consumar sus tratos carnales, apareció Paco Ibáñez con su guitarra cantando Andaluces de Jaén, Aceitoneros Altivos, etcétera, etcétera. Yo estaba allí aquella noche. No pasarán, todas aquellas canciones lo teníamos como casi de cabecera, ¿no? Y luego Raimón tuvo mucha importancia. Yo personalmente además coincidí con él en el campamento de Montejaque, en Ronda, y Albén era una canción que yo oía a cada instante, ¿no? Y esas fueron, y Díganos fue una canción muy importante, porque era di no, o sea, decir no estaba prohibido. Nosotros no somos de Xemón. Con todos los contratuales que hablé, Víctor Manuel, Raymond, Luis Jazz, con todos, admiraban muchísimo las arenas, lo apreciaban mucho y sobre todo lo destacaban como persona y como hombre honrado, ¿no? O sea, le tenían una gran admiración. De casualidad no me cogió el famoso mayo del 68, en mi vuelta de el viaje mío de la gira de Alemania. Mayo 68 fue una explosión de anarquía y de ideas nuevas, ¿no? Ideas que es una revolución que no quiso el poder, que quiso simplemente sembrar ideas y poner el dedo en la llaga de lo que pasaba en aquella época, ¿no? La cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, el jutge al vent del món. Las algaradas, apoyadas por el Partido Comunista Francés, han paralizado en este mes de mayo la actividad de las universidades en todo el país y provocado enfrentamiento de los extremistas con las fuerzas del orden. A la orilla de yo me voy solo. Fui a algún concurso y me echaban para todas las pruebas. Claro, los cuatro fachas del pueblo eran los salvo excepciones, ¿no? Eran los jurados. Entonces tú llegas allí dando leña contra el franquismo y contra los terratenientes y entonces dices, este tío, este no sale al escenario. Entonces cuando te hacían la prueba, te quitaban de en medio. Y eso para mí me daba fuerza revolucionaria.
de los primeros conciertos ya públicos fue, fue en Alcalá Real, en el Teatro Martínez Montañez, me acuerdo. Lo organizaron una serie de amigos. Fue muy bonito, estuvo aquello lleno. Un día me encuentro allí a un cantao que me lo presenta y dice, mira, este es un cantao, se llama Manuel Gerena, ¿no? Y nos dimos a conocer y allí en su casa cogí la guitarra, empecé a tocarla y tal, ¿no? Y luego me enteré de que es que él se iba allí, en casa de este parreño, de este amigo, porque se escondía de la policía, porque venía siguiéndolo la policía, y se quitaba del medio y se iba allí a tomar café con él. Desde Esperpento y de la librería Antonio Machado, nosotros movimos mucho a la canción protesta de cantautor. Fuimos promotores, yo me dediqué a promocionar eso y traje a Sevilla pues a Raimón, a Francesc Pi de la Serra, a María del Mar Bonet, a Paco Ibáñez, a Pete Seeger, el gran Pete Seeger, lo trajimos a Sevilla nosotros. En fin, que potenciamos mucho el mundo de la canción aquí, entre ellos a Gerena. Se hizo muy asiduo de la librería Antonio Machado, venía casi cada día y ahí teníamos largas parrafadas sobre la situación política, sobre el cante, sobre, en fin, sobre las actividades que hacíamos desde la librería y desde el grupo de teatro que teníamos. En general hubo esa eclosión de la cultura, de canciones y todo, entonces eso, y poesía y canto que acompañó a la construcción de la democracia. Iba solo y me decían, este niño mariconazo. Pero eso era por el pelo largo, más que nada. De una manera impulsiva, directa, el rock repudiaba las normas del franquismo y yo creo que era claramente antifranquista. Y luego había una cultura completamente madurada en, digamos, en una oposición al franquismo. Bueno, todo el desarrollo del trabajo que hicieron gente como Esperpento, en fin, todo lo que estaba involucrado, Alfonso Guerra, por ejemplo, Amparo Rubiales, cosas que compartimos muchísimas cosas. No sé hasta qué punto invadía la sociedad, pero para el grupo que estábamos de alguna cierta manera vinculado a ella, era una época absolutamente militante y para mí gloriosa. Cuando pienso en esa época, veo a Amparo Rubiales, guapísima, con una fuerza increíble, cómo era, llevaba y entusiasmaba a la gente, ¿no? Y era valiente también, era muy valiente. Se lanzaba del escenario al público y hablaba con los que estaban allí. Cosas como que España necesita hombres, no borregos. En un programa musical no podías poner, de media hora no podías hacer todo de canción, pero poquito a poco había que poner algo de los Machu Campos o algo de Facundo Cabral o los Ejes de mi Carreta para luego poder poner a Serrat o la Estaca de Lluís Llach. Tiren tots ella caurà i molt de temps no pot durar. El Club Orca se fundó como tapadera para los partidos que no podían tener su local propio. Entonces ahí estaban las comisiones obreras, Partido Comunista, Partido Socialista, estaban todos los partidos y un puesto de habitaciones, cada habitación era un lugar de encuentro entre los que eran del mismo color, ¿no? Y ahí aparecía Manolo Gerena porque una de las actividades nuestras era, como era cultura, el Ateneo Cultural, organizar exposiciones de pintura y conciertos, y ahí aparecía el primero que cantó por primera vez en público fue el Cabrero. Soy del campo y no lo niego, no desprecio a... Luego cantó Manolo Gerena, cantó Carlos Cano y algunos más que ya no recuerdo. El hombre de la ciudad. Yo pertenezco al PC un poco ilegalmente, como se suele decir, cuando no teníamos carne y eso, desde que yo tenía 13, 14 años. No era fácil ingresar al partido, no era fácil.
se trataba de conocer de la persona quién era, de dónde procedía, y se miraba por la mirilla, se miraba, se preguntaba, oye, ¿quién es? ¿Pero ese de dónde es? ¿Pero dónde trabaja? Pues lo principal era el trabajo, ¿dónde trabaja? Porque si te decía que era el trabajo, una empresa de cierta importancia, allí ya tenías, el partido tenía alguna célula a través de la cual se podía informar quién era la persona que pillaba el ingreso en el partido. Zapico, el asturiano, que murió en un accidente, era un dirigente de las mineros de Comisiones Obreras, pues me sugirió que por qué no introducía yo a Víctor Manuel en el PC. Yo en esa época tenía bastante mano, digamos, en la dirección del PC, y entonces, pues antes, para entrar en un partido de ese tipo había que tener un padrino, digamos, no podías entrar directamente. Y entonces me acuerdo que dije, hombre, pues ¿por qué no? Pues claro. Hasta un pueblo de Alemania ha llegado el salustiano. Se veían caras de gente que había sufrido mucho, sobre todo las compañeros y compañeras en el exilio, y caras de inmigrantes que habían sufrido también mucho, precisamente habían tenido que salir de su pueblo, tantos andaluces, extremeños, murcianos y todo, que a lo mejor tenían libertad donde vivían, porque a lo mejor eran países democráticos, pero sin embargo les faltaba, anhelaban la libertad en su tierra, de cada uno. Porque le canta a mi pueblo, pa' Francia, más pa' allá, pa' Francia, más pa' allá. Ay, compañera, de mi pena, y a mí me quiere esa pa' Francia, más pa' allá. Han conseguido crear un coche compacto y equilibrado, espacioso y confortable, elegante y práctico, en el que todo se adapta a usted. Yo tendría 2 meses de carnet, yo creí que era flitiparde, y entonces cogí una curva en Linares y empezó el coche a dar vuelta. Y venía un guitarrista conmigo, que él no quería decir entonces quién era porque le temía que la madre se enterara, mi amigo Juan de Gastó. Es el que mejor conduce de España. Yo nunca me he quedado dormido con nadie, nada más que con él. Es capaz de ir a cantar a Francia y volver sin dormir. Es increíble. O sea, si yo voy hablando con una persona, yo ya no voy conduciendo. Ahora, sin embargo, yo puedo ir conduciendo y pensando. Voy componiendo, voy pensando en mis cosas. Y entonces siempre llevo un pequeño magnetofoncillo al lado. Y va siempre escuchando música, siempre va escuchando cante. Un aficionado. Increíble. Se puede llevar conduciendo 20 horas y escuchando cante las 20 horas. Y además, yo cuando no viajo y cuando no conduzco, me entra un aburrimiento enorme y entonces ya me creo que voy cumpliendo edad. Y ya digo, oh, esto no es para mí. Entonces ya cojo la carretera. Lo pude editar en Discos Belter, en Barcelona. Cuando ya estaba prohibido en toda Andalucía, cuando se pusieron de acuerdo los 8 gobernadores de Andalucía, yo ya no podía cantar en Andalucía, yo fui para arriba, como yo digo, para Madrid, para Valencia, para la comunidad, para Aragón, etcétera, el País Vasco, y entonces, como ya terminé prohibido prácticamente en toda España, yo caí en Barcelona el año 70 aproximadamente. Por la zona de Badalona, Hospitalet, Gerona, toda esa zona, esperaban a Gerena como un mitin. Y la gente que iba
posiblemente a lo mejor ni le importaba mucho lo del cante flamenco, pero sabe que allí se iba a dar un mitin político. Y Manolo Gerena era un mitinero de sus letras, ¿no? El disco mío que más lata dio, valga la expresión, que más lata dio, que más reivindicó, no solamente por los textos, sino porque fue el que estuvo en más casas, de más españoles, fue el Cantando la Libertad. Y anteriormente el Cante del Pueblo para el Pueblo, que fue precisamente el que nos hizo de llegar al palo de la música, hizo posible que yo fuera el primer cantador flamenco que cantara en el Palau de la Música. Fue un acontecimiento porque era un teatro que no estaba destinado a los flamencos. Me parece que fue la primera vez que un cantador de flamenco da un recital en el Palau, que ahora pues van todos los años artistas allí. Y fue un acontecimiento porque las calles aledañas al teatro pues parecían ríos de personas, ¿no? Mi segundo disco grabado en directo es con Manuel en el Alianza del Pueblo Nuevo en Barcelona. Realmente para mí fue un viaje muy mítico ir a Barcelona, que siempre era una ciudad mítica para todos nosotros, donde se nos acogió con muchísimo cariño. La comunión que había con el público, la conexión que había en todo momento, era una cosa realmente mágica de tenerle envidia al artista. Y Barcelona tenía también, claro, esa característica que entonces era positiva del nacionalismo, pues se utilizaba, es contra Franco, es decir, toda la cultura, toda era contra el centralismo franquista. Claro, eso también ayudaba en Barcelona. A mí me ha tocado ser un poco de cada pueblo, me ha tocado ser un poco universal y pienso que no he sido nunca localista. Hay una que siempre me gustó mucho y además es como su carnet de identidad, que es Ábreme la puerta, pueblo, que mi verso quiere entrar para enterrar la mentira y denunciar la verdad. Entonces esa letra define todo lo que ha sido la vida y la filosofía de la vida de Manuel Gerena. Y ábreme la puerta, pueblo, que mi verso quiere entrar. Y ábreme las puertas, pueblo, que mi verso quiere entrar para enterrar la mentira y defender la verdad. Mis conciertos ya no eran solamente conciertos, no eran simples conciertos. Eran actos reivindicativos donde cada político o aspirante a político iba con su banderita y se intentaba colocar la primera fila, porque la verdad es que nosotros éramos los cantautores de la libertad, éramos los que llenamos los recintos. Le decían, esto es lo que tienes que cantar, y él decía, muy bien, se lo tachaba y después salía y lo cantaba con todas las consecuencias, ¿no? Llegaron dos señores con una gabardina muy extraña, ¿no? Y yo para mí, que le digo, esto van a ser policía secreta o algo, ¿no? Y era la censura, ¿no? Y le dijeron, que usted, Manuel Gerena, sí, ¿usted qué va a cantar? Y sacó un papel con todas las letras que tenía para cantar, ¿no? Y se los partieron allí delante de donde estábamos allí preparándonos para salir a actuar, le partieron todos los papeles, ¿no? Los conciertos de Gerena eran totalmente políticos. Eran mítines, eran organizados por los partidos de izquierda, por las asociaciones de vecinos. No eran festivales de flamenco, no iban los aficionados al flamenco. Y cuando yo vi a tanta gente yo no lo había visto nunca, ¿no? Con el ajo eso y el martillo, oía con cinta aislante así, todo el mundo pegando salto allí. Digo, Manuel, yo no salgo ahí a tocar. No pasa nada, hombre, que no te van a hacer nada. Digo, que yo te voy a tomar todas las herramientas que tiene esa gente, que yo, toda la gente pegando chillido. Era cuando estaba rabioso aquello, ¿no? Nunca podíamos calcular si la gente iba por el miti de sí o porque había llegado a Gerena. Eso no podemos nunca decirlo, ¿no? Era todo unido, junto, implicado uno con otro. Era una época maravillosa aquella. Él crea en Sida un ambiente muy sentimental alrededor de su figura, ¿no? Él gana la simpatía de la gente antes de que cante. Él sale y ya la gente lo aplaude y tal, porque tiene una especie de empatía muy grande con el público, ¿no? La gente no solamente aplaude, sino está la consigna esa permanente de amnistía, libertad. ¡Amnistía, libertad!
sacaba varios discos al año. O sea, tenía una producción discográfica que yo no sé ahora mismo, pero que está entre los 30 y tantos LP o cerca de 40 LP, y muchas veces no le daban ni tiempo de aprenderse las letras. Él escribía las letras y bueno, tenía que estar en el estudio con un papel, ¿no? Por eso él decía, dice, yo era como un periódico. He sido siempre un periodista como un periodista, cogiendo la noticia en la calle, escribiéndola y cantándola. A pesar de la improvisación, es una obra bien cuidada, elegía muy bien a los guitarristas, quería siempre tener buenos guitarristas, elegía bien las letras, la presentación, el diseño de las carpetas, o sea, eran referencias. Después se buscaba a grandes periodistas para que le escribieran el texto del disco, así que eso Elena lo cuidó muy bien. Lo veo ahora, lo rastro. Hombre, Elena, ya te digo que en el momento de empezar a grabar conmigo ya tiene un nombre importante. O sea, es decir, que es, como te decía, un fichaje. Es decir, o sea, Elena tiene garantizado una venta mínima de una cantidad de miles de discos que ya era muy interesante por la compañía. Yo le agradecí mucho su generosidad de aceptar un contrato en las mismas condiciones que los demás compañeros, en el que realmente nos daba también una inyección económica, ¿no? Yo a Manuel le tengo mucho agradecimiento por su generosidad. Yo cobraba un caché digno de uno de los cantautores más famosos en ese momento, digamos, lo que cobraba el cantautor más famoso, pero el dinero era para la lucha. Esa película, Tierra de Rastrojo, precisamente fue rodada como cooperativa. Nosotros, los actores y los directores, los guionistas, todos, era una cooperativa, ¿no? Entonces está basada en la novela de mi amigo ya desaparecido, Antonio García Cano. Yo conductor de la película, que es el personaje de Juan Antonio, un colono, yo se lo ofrecí a Antonio Gades. Él me había sugerido que uno de los jornaleros que trabajó en la película fuera Gerena. Yo estuve allí, y mientras encuentre trabajo en otro lado, no pienso volver más. Había un manijero que le decían el Colorado que vaya un tío con mala leche. Nos estaba jarreando desde que llegábamos al Tajo hasta que dábamos de mano. ¡Venga, ligero! El que no tenga huevos para empuñar una jo, que se vaya a su casa. El hijo puta parecía el amo del cortijo. Ese es lo que es un cabrón. Bueno, a mí el director me llamó y me pidió que por favor participase y yo le dije, yo no soy actor. Sino, Manuel, tú tienes que hacer este papel de el anarquista. El personaje que él hacía, pues le iba muy bien, ¿no?, a su temperamento, a la rabia, al impulso, a la enorme vitalidad que tenía, que sigue teniendo Gerena, ¿no? Hemos conseguido que casi no queden esquiroles. Yeah. Pero la máquina de Santa Clara sigue cortando el trigo día tras día, haciendo el trabajo de muchos hombres. Hay que pararla, porque si no, nuestro esfuerzo no habrá valido para nada. Y me hicieron además un pelado muy raro, y yo iba a los conciertos a cantar con ese pelado, que en mi pueblo se llama Te pelan a lo pollo, y bueno, como yo también era tan blanquito, pues me pintaban todo, porque siempre me pintaban porque yo era un segador más y tenía que estar muy quemado, ¿no? Hizo un enorme esfuerzo por hacer la película. De hecho, había veces que tenía un concierto en Barcelona y al día siguiente venía a rodar unas escenas y se volvía a ir. Pero no solo su esfuerzo físico para trabajar como actor en la película y darlo todo, que lo vio, también ayudó mucho en la financiación de la película, con una enorme generosidad, ¿no? Qué progreso ni qué hostia. Fíjate en Santa Clara. Desde que trajeron la máquina segadora se apañan con la mitad de la gente. La película fue seleccionada para sección oficial del Festival de Berlín en contra del criterio del ministerio, que, bueno, dijeron que era una peliculita, que sin ningún valor y que ni siquiera le daba hasta vergüenza enseñarla. Bueno, lógicamente se le enseñó fuera al ministerio y la seleccionaron para sección oficial. Hubo que llevarla de manera casi clandestina. Esa película precisamente cuenta la gran represión de antes de la guerra, después de la guerra, concretamente, y cuenta cosas que no solamente ocurrían, sino que desgraciadamente siguen ocurriendo. Yo era un niño que no tenía certificado de estudios primarios. Cuando yo empecé a escribir, yo no sabía escribir, porque no sabía dónde poner las letras, digamos, ¿no? Entonces,
tuve que aprender poco a poco, leyendo lo que podía, porque no sabía leer. Arena fue un niño que se fue del colegio, fue un niño explotado, un niño yuntero, explotado en el campo y donde trabajó, y tiene un mérito enorme. O sea, llegó a vender más libros que los grandes escritores de España, ¿no? Llegaba a la Feria del Libro y firmaba más libros que Paco Umbral o que cualquier escritor. Curiosamente e injustamente, pienso, que no sé por qué mis libros se vendían más que los libros de Miguel Hernández, de Machado, de Lorca y del propio Alberti, ¿no? Digo injustamente porque yo soy un poeta aficionado. Pero claro, yo también sé por qué la gente quería las letrillas del cantor, en este caso del cantaor prohibido, ¿no? Las letras suyas de tres y de cuatro versos son de una calidad enorme. Nos conocimos Alberti y yo en persona, y ya después no dejamos de tener contacto. Y cuando me invitó a Roma en diciembre del 71, era una de las pocas veces que yo tenía pasaporte, porque ya empezaron a mí a quitarme el pasaporte en España. Cuando yo llegué allí, me llevé la sorpresa que me tenía preparado un pergamino grande con un poema llamado Coplas para Manuel Serena, que lo conoce mucha gente, y eso está escrito a pincelillo, como él escribía, ¿no? Yo creo que de ningún cantador se ha escrito tanto como de Gerena, de un cantador de su época, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, ni de ninguna. Los periódicos de esa época están llenos de reportajes a doble página, de entrevistas. Después han escrito de pues todo, desde Alberti, Blas de Otero, Antonio Burgos, Vázquez Montalbán. Que yo era una oveja negra en el flamenco y sigo siendo una oveja negra en el flamenco. Yo soy un revolucionario. Cuando se reescribe la historia de la música en estos 30 años en este país, a muchos de nosotros se nos quiere borrar de la historia. Yo creo que a Manolo también se la ha querido borrar del flamenco, ¿no? Él consideraba que los enemigos principales eran los entonces seguidores de Blas Piñá, el famoso notario de Fuerza Nueva. Y después, en un segundo plano, estaban los turistas del flamenco y los flamencos. Y lo que la gente ha captado más que nada es las letras que él hacía y su defensa del obrero y de la libertad. Pero aparte de eso, yo como músico lo respeto también. Gerena no cantaba ni tan bien como algunos han dicho, ni tan mal como han dicho otros, ¿no? Él conocía muy bien los cantes, era un buen aficionado en los cantes de Levante o las malagueñas, era un cantador que destacaba, pero desde luego, si no coge esa línea política, no estaríamos hablando hoy de una gran figura de la música andaluza como fue Gerena. Gerena vestía rojo y negro. Él no quería llevar el uniforme que llevaban los cantadores de flamenco. En ese momento era bastante simbólico, no el color que tú llevaras solamente, sino romper con la etiqueta esa del flamenco, llamado flamenco de la vía de los caciques, ¿no? Que siempre manipuló el cacique, ¿no? Hay una anécdota de un conocido aficionado de Sevilla que le llama la atención a Ricardo Miño y le dice, a ti no te dan a poner el cuerpo a acompañar a ese, ¿no? Que por qué le tocaba la guitarra, ¿no? Y entonces yo le decía, pues mira, le toco por dos cosas. Primero, porque es el que mejor me paga de todo. Y segundo, porque él tiene derecho también a que yo le toque, ¿no? Muchas veces se acusaba a Gerena de que se estaba enriqueciendo con el flamenco, cosa que no es cierta, y sin embargo nadie se acordaba de las consecuencias que tuvo que pagar él, un poco por dedicarse a lo que se dedicaba y por comprometerse tanto, ¿no? Pues lo de su separación, lo de no poder estar con sus hijos todo el tiempo que él le hubiese gustado, después ganarse el desprecio de muchas personas. Mi vida guerrillera, que ha sido siempre una vida de guerrillero, de revolucionario, de reverde con causa, que afortunadamente lo sigo siendo, ha influido en mi familia hasta tal punto de que yo a mis hijos los veía
una época ya que los veía poco, porque estaba siempre de viaje. Hacían muchas cosas benéficas, ¿eh? Yo recuerdo una vez que en Madrid que trajeron a la Pasionaria y hicieron un festival en la Plaza de España donde había 15 o 20 mil personas. Yo tengo 3.000 conciertos en el pellejo y no tengo un puto duro. Y esa es la verdad también. David era el centro represor de contra los obreros y los estudiantes. No contra los granujas capitalistas, que se siguen llevando el dinero, y el dinero del Estado, sino contra los pobres. A mí me detenían prácticamente, como yo digo, casi toda la semana. Yo era un preso muy incómodo, porque había mucha gente pidiendo mi libertad en la puerta siempre que me detenían. Este edificio fue sede policial hasta el 2003, y hoy lo que queremos es que sea declarado lugar de la memoria, lugar donde jóvenes, trabajadores, mujeres, estudiantes, hombres de la cultura fueron reprimidos, torturados. Cuando no me dejaban de cantar y no tenía pasaporte, pues me dedicaba a encabezar manifestaciones y entonces le jodía más el asunto, ¿no? Pero bueno, no tenía otra cosa, no podía hacer otra cosa. Y en cada manifestación pues me cantaba un martinete, o sea, cantaba por cojones, digamos, ¿no? ¡Que haga y no haga! ¡Oh, no hable tanto! Porque ya no está mi pueblo para recibir más engaño. Había una comisión en la que estaban representados personajes del régimen y también de la Iglesia Católica, y cada mes nos enviaban a las emisoras de Radio Nacional de España, nos enviaban una relación de discos prohibidos. Sobre todo se prohibía aquellas canciones que tenían algún tipo de significado erótico. Por ejemplo, Bésame mucho, por ejemplo, Acércate más, por ejemplo, Ansiedad, y así otras muchas. Ya montamos un grupo que se llamaba Hora Primera, que ya hasta el título les molestaba al régimen. ¿Pero cómo Hora Primera? ¿Qué quieren decir con eso? Nada, hombre, lo que dice Hora Primera. Se enfadaban por todo. Hay que pensar que cuando hacíamos los ensayos teníamos un inspector allí con el texto repasando. No, ahí no. Y nos hacía, iba a decir sugerencias. Sugerencias no, nos daba órdenes. Órdenes insólitas. Por ejemplo, cuando yo representé Eurídice, en una escena estaban conversando, sentados en la cama, separaditos, Eurídice y Orfeo. Y allí se levantó hecho un basilisco. No pueden sentarse los dos en la cama. Uno en la cama y otro en un sillón. Pero, hombre, están hablando. Nada, nada, nada. La que yo conozco más de anécdota es Ovidi, que está en el camerino preparándose y tal, y la policía venga a acosarle, ¿no? Entonces le decía a la policía, usted suba al escenario y cante. Pero no se hable con el público, ¿eh? Cuando ya estábamos todos preparados para empezar, llegó la policía y nos echó a la calle. Era un local autorizado, era un club registrado en el registro civil y estaba autorizado. ¿Por qué nos echaron fuera? Motivos no había ninguno. Pero decían que había muchos claveles rojos puestos en las mesas. Y llega la juez y dice, ¿dónde está Manuel Herrera? Y digo, yo qué sé, habrá ido al bate, ahí está Manuel Herrera allí delante de nosotros. Y el guardia se vi buscando y nadie encontraba a Herrera. Y Herrera allí con nosotros. Cosas así me pasaron muchas. Para que no se emitiera un disco, se cogía el disco directamente y en el corte que estaba prohibido se le ponía un celo. Eso cuando se hacía suavemente. Había otras emisoras, por ejemplo las emisoras de Madrid, que directamente rayaban el corte para que no se pudiera emitir de ninguna de las maneras. Y Manolo Girena era un cantante, un cantaor, un cantautor flamenco perseguido literalmente por el régimen. Nadie es más valiente que nadie, te lo aseguro, que el miedo va siempre con uno, ¿no?
pero hemos podido vencer el miedo por la razón de luchar por la justicia y la dignidad. Y nunca lo vi venirse abajo por esos motivos, ¿no? Por los motivos que eran para venirse abajo, por supuesto. Eran para venirse abajo. Una persona que le quitan el pasaporte, lo detienen, no lo dejan cantar, le quitan un concierto, le quitan otro, que no lo puede hacer, pero no tiraba la toalla, ¿eh? Era increíble, era una fuerza mental, ¿eh? Increíble. La esperanza puede más que todas las desesperanzas, porque la esperanza sobre la razón de la lucha por la libertad, la justicia, la dignidad, la igualdad en el mundo, eso puede con todo. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. Las 4 de la mañana sonó el teléfono y nuestro amigo Carlos Tena trabajaba en Radio Nacional y estaba de guardia, ¿no? Como el teléfono paraba de sonar, lo cogí. Y me dice, ¡que se ha muerto el pájaro! Y así me enteré yo que Franco se había muerto. Cuando muere Franco estábamos todavía con el Club Jorca y allí nos juntamos todos los socios y bailamos y brindamos con champán. La pena que todo el mundo sabe es que murió en su cama el hombre, ¿no? De madrugada, alguien de los presos que ayudaban a los funcionarios nos dio un toque en la reja y nos anunció que había muerto Franco por los bajini. Entonces, claro, estar en la cárcel no podíamos gritar de júbilo, lo empezamos a despertar y abrazarnos todos, pero en silencio total. Teníamos la idea de lanzar un periódico, el que hacíamos nosotros clandestinamente, El Socialista, lanzarlo inmediatamente con la noticia y nos llevamos la sorpresa que hacía un frío terrible en la sierra y las tintas se congelaron. Y no podíamos lanzar el periódico. Y no podíamos tampoco hacer una hoguera allí en medio porque estábamos clandestinos. Cuando Adolfo Suárez legalizó el partido, en la nave que se hizo una fiesta del Partido Comunista para entregar carnés, fue ya pública y abierta. Y ahí se le dio a Manolo Gerena el... que yo me acuerdo que la gente gritaba Gerena nuestro, Gerena comunista, Gerena del partido. Manuel Gerena nos comunicó, nos enseñó y nos dio el flamenco. A Manuel Gerena nunca le podremos olvidar, por eso esta noche, hoy, este homenaje que estamos todos con él, con Manuel Gerena. Mi cante hoy va dedicado a Manuel Gerena, una persona que luchó por la igualdad, por la justicia y por la libertad. Había que conformar todo, había que construir el sindicato, los sindicatos, había que construir los partidos, había que presentarse a las elecciones. Y ya él empezó, lógicamente, a colaborar en los mítines de los partidos, por lo menos del Partido Comunista, estuvo en los mítines del Partido Comunista para las elecciones del 15 de junio, las primeras elecciones democráticas después de 40 años de dictadura, y él participaba. La democracia le debe mucho a muchos artistas que en el momento justo de la transición lo dieron todo por ella. Recuerda las grandes manifestaciones que había y los grandes mítines políticos que había llenos de músicos. Es una época que estás queriendo cambiar el mundo, queriendo, y no lo conoces. Entonces, en realidad, de lo que se trata es que el mundo no te cambie a ti, ¿no? Y en ese aspecto creo que algo, esa generación, incluyéndome yo también, algo hemos hecho, ¿no? Sí que con nuestra forma de ser y cada uno a su manera, el Gerena de una manera, yo de otra y el otro de otra, hemos llegado a una democracia, ¿no? Toda esa transición estuvo acompañada, afortunadamente, de la música, de la canción por la libertad. Y uno de los destacados fue Manolo Gerena. Ese fue para mí el símbolo de la libertad. Una unidad móvil en la calle y un reportero con el micrófono, sin censura. Yo tuve una cosa concreta que me hizo pensar que por unas razones o por otras este país podía tirar. Que fue el instante en que yo entré por primera vez en el Congreso de los Diputados. Entonces yo entré por el pasillo, un largo pasillo, y al fondo
vi que se aproximaba a alguien y resultó, cuando se acercó un poco más, que era don Manuel Fraque Iribarne, al que yo conocía del nodo y de esconderme cuando decretaba los estados de excepción. Entonces yo dije, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se va a tirar mi cuello? ¿Me voy a tirar yo a él? Entonces hicimos así, buenos días. Y dije, bueno, esto puede funcionar. Si entre este y yo no nos hemos aquí abofeteado, es que esto va a funcionar. Vamos a poder vivir en paz y tranquilidad, ¿no? Cuando llegó esta llamada democracia, a los cantautores de la libertad nos fusilaron, culturalmente hablando, nos fusilaron. Hubo una frialdad con los cantautores a partir del advenimiento del PSOE que yo creo que simplemente culpa, digamos, de esa época, ¿no? O sea, es decir, que yo tenía grandes simpatías también, ¿no? Pero realmente se portaron mal. O sea, es decir, se hicieron modernos. Y entonces le pareció que aquello era antiguo, ¿no? Y entonces se dejaban las mangas largas como los modernos de la televisión, querían nueva ola. O sea, lo que nos mató un poco a todos fue la estupidez de la nueva ola de Madrid. O sea, que es completamente la entronización de lo estúpido. Se produce un declive, llegan músicos jóvenes que nos rechazan, la mayoría, la movida, no se enfrentan a nosotros. Nosotros éramos los aburridos, los poetas, y esos eran los vitales, los divertidos. Andalucía se ha olvidado de Manuel, no solo de Manuel Gerena, sino de todo. España se ha olvidado de los cantautores. Carlos Cano, ¿qué le pasó? Cuando termina sus canciones protestas, empieza la copla y él empieza a cantar de manera poética. Le da otro colorido a su cante. El Manuel Serra igual, mientras que Manolo Gerena siguió en el tema como si para él no hubiese terminado la dictadura. Él continuó y sigue continuando con las mismas letras, las mismas maneras de protestar, las mismas maneras de ser crítico, cuando en España se empezaba a vivir otro aire. Justo el día que murió Franco, yo dije una frase que me criticaron mucho los amigos y los compañeros y tal, pero que no creo que me equivocase. Yo dije, se termina la dictadura, pero desde el punto de vista de la influencia cultural, la dictadura durará todavía 100 años. Hubo un último momento del franquismo, sino también en los primeros años de la transición, donde todo no estaba completamente aceptado, ¿no? Era alcalde de Sevilla en aquella época don Juan Fernández Rodríguez y García del Busto. Este señor tuvo que suspender, a través de un concejal, el concierto de Jerez. Fue muy doloroso, no solamente para mí, sino para tantas personas, tantos cientos de personas que habían organizando ese acto. O sea, eso estaba todo el mundo en la calle poniendo carteles, porque era una cosa, era como diciendo, joder, por fin este tío va a poder cantar en Sevilla, en su ciudad, y va a poder cantar libremente, ¿no? Cuatro o cinco horas antes, el López Vega no se abría, teníamos que entrar, probar sonido, etcétera, aquello no se abría, cerrado, a cal y canto, por orden del ayuntamiento, y se presenta el motorista de siempre con un telegrama del gobernador prohibido. Unos amigos míos venían de una manifestación y debajo de una gabardina pues traía un megáfono. Y entonces yo lo vi y le dije, dame el megáfono este. Y entonces, pues claro, yo dije, señores, que esto lo han prohibido y tal, como siempre, no sé cuánto, pero ya basta. Vamos a cantar por cojones. Nos quedamos fuera, todo el mundo de pie, y Manolo Gerena en la escalinata del teatro el López de Vega hizo el cante. Me acuerdo que canté un martinete con una letra que yo le tenía dedicada a mi amigo Marcelino Camacho. Marcelino Camacho, obrero del mundo. Claro que ello fue un acto muy emotivo y además rodeado por la policía. Es decir, que no sabíamos si íbamos a terminar todos detenidos. Vino la policía,
atropellando a la gente con los coches, invistiendo a la gente descaradamente. O sea, hubo chavales que salieron heridos y aquello se convirtió en tres grandes manifestaciones en toda Sevilla. Y a Manolo Gerena, que se lo lleva la policía de allí. Y nosotros gritando y cantando y chillando, y al llegó la policía, lo sacó de la escalera, él estaba cantando y se lo llevó. Y uno de los que fueron inmediatamente a la comisaría para interceder por él fue Antonio Burgos. Daba mucho miedo ir a los recitales de Gerena, cuando el concierto del López de Vega, allí hubo... encajaron a la gente en un sitio y hubo sus más y sus menos. Una vez que se lleva a Manolo, los demás tenemos que andar por piernas para quitarnos de en medio. Y en nombre de ningún dios, el fanatismo no tiene, y en este mundo razón para decir quién es el vive o muere. Han pasado 40 años. Por esta democracia no es por la que yo peleé. Aquí han cambiado muy pocas cosas. Hay que seguir en la lucha, hay que seguir en la carretera, hay que seguir luchando. ¿Puedes sostener esto un momento, por favor? Después de 40 años que me prohibieron en este teatro, y como han cambiado muy pocas cosas, voy a cantar una vez más en la calle. Y ahí. Él era, como persona y como cantador, un hombre del corazón esparcido, como diría Miguel Hernández, con una inteligencia muy rápida y estaba muy en el mundo. Yo creo que Gerena estaba a la altura máxima. Yo creo que no hay nadie así como él. Hay muy poca gente, ¿no? Que tenga esa humildad y tenga esa valentía al mismo tiempo, y ese arte es difícil. Manuel tiene esa faceta por la que se le ha identificado absolutamente, pero es un cantador, como Dios manda, por derecho y de los buenos, buenos, buenos. La primera palabra que a mí se me ocurre siempre con Manuel, quizás sea por una cuestión personal, es generosidad.
que me parece que es una palabra muy revolucionaria. Cuando se habla de la transición, que al mismo tiempo hubo gente que cantaron, que crearon belleza, que acompañaron a la gente en ese andar dificultoso, haciendo los saludos más suaves y más emotivos, entre ellos Gerena, no debe de olvidarlo nunca. Eso fue así y debe de sentirse muy orgulloso. Muchas gracias. Para mí, el verdadero orgullo como ser humano es haber participado hasta ahora en la lucha por la igualdad, por la justicia, por la dignidad, por la libertad en el mundo, contra los caciques del mundo, contra los dictadores del mundo. Esa es mi mayor, creo que es mi mayor valía como ser humano. ¿Cuánto tengo por tantos conciertos? Nada. Yo no tengo nada. Me da igual. Canto mejor que nunca. Y mientras que me suene la voz, así va a ser.